Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hacer una revisión de la colonia de Camponotus cruentatus que estáis viendo ahí delante. Y os quiero... Mira, ahora la tenemos que estar bebiendo un poquito de agua azucarada. Y bueno, yo os quiero presentar que hice la prueba, estoy haciendo la prueba con varios alimentos. Y bueno, probé a darles un poquito de jamón serrano porque la verdad todo el tema de insectos y todo esto me da bastante pereza comprarlos, además que me parecen bastante caros, tardan un montón de tiempo en venirte y demás. Entonces, tema de insectos, pues les doy alguna mosca que cazo por casa y poca cosa más. Y ahora estoy probando a darles pues alimentos que todo el mundo puede tener en la nevera y a ver cómo los aceptan. He probado el paté, que les encanta. Ahora estoy probando el jamón serrano, que también le gusta mucho. Ahora porque las he traído aquí a la ventana para grabar. Pero hasta hace un momento estaban comiendo a tope de ahí. Fijaos, no sé si se podrá apreciar. Supongo que si hago una cámara. Una cámara rápida sí que se notará. Pero fijaos el gánster cómo se va llenando y cómo se va dilatando. Mirad, ahí ha acabado. Me imagino que volverá para adentro. Mira, ahí sale otra. A ver si soy capaz de grabar cómo le mete mano al jamón, que la verdad es que es muy gracioso. Y bueno, de esta colonia, un poco que comentar, la verdad. Es una colonia que está creciendo a buen ritmo, ahora veremos cómo va, y bueno, que está estupendamente en un hormiguero modular. Y bueno, también quería comentar que tenemos una lupa, ¿vale? He traído una lupa al canal para ver las hormigas más de cerca aún, y voy a hacer la primera prueba con las Camponotus cruentatus, que como podéis ver ahí tenemos en el canal desde el 17 de octubre. Tenéis una lista de reproducción donde podéis ver, ya sabéis, todos los vídeos sobre esta colonia desde que vinieron en el tubo hasta la mudanza y demás, ¿de acuerdo? Tenéis ahí una lista de reproducción, pero no solo con las Camponotus, sino con todas mis colonias, ¿de acuerdo? Ahora lo que voy a hacer va a ser... No creo tampoco que sea un vídeo muy extenso porque tampoco tengo nada que enseñar. Así que voy a hacer un corte, voy a destapar el hormiguero y vamos a ver cómo va la reina y cómo va la colonia. Y a ver si somos capaces de ver cómo se alimentan, ¿vale? Así que dadme un segundito y estoy de vuelta. Bueno, pues ya tenemos esto destapado. Sabéis que es un hormiguero modular de tipo Z, no sé si lo he comentado antes. Y vamos a retirar la tapa. Y fijaos cómo están todas. Ahora es posible que estén un poquito alteradas porque, claro, lleva bastante tiempo sin mirarlas. Y fijaos. Hay un poquito de humedad, lo que parece es un poco extraño. Fijaos que hay un poquito de condensación, lo cual es muy muy raro porque la seta la tienen ahí. El sistema de humedad está muy muy lejos. Pero bueno, ahí están ellas. Y fijaos, justamente hoy ha salido un día bastante nublado, así que no hay mucha luz. Voy a ver si puedo encender esto para que lo vean mejor. Yo creo que ahí está bastante bien. Ahí, mucho mejor. Me fastidia un poco que no podáis ver bien los huevos, ni yo tampoco. Pero bueno, se puede ver que hay una buena masa de huevos. Fijaos cómo están, mirad, ahí tenéis una trofalaxia. Bueno, como podéis observar, la colonia va estupendamente. Fijaos en el tamaño de los gánsters. No sé por qué digo gánster, si es gánster. Mirad ahí, incluso con la reina. Y fijaos, sí que es, hay un poquito de condensación ahí, que no sé a qué se debe. Fijaos que es una colonia, mirad, por ahí entra otra. A ver, vamos a contarlas. Tenemos 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yo cuento 18, ¿de acuerdo? No sé si vosotros. Fijaos, está como se está ofreciendo para una trofalaxia, está abriendo las pinzas. Se quedan así con las pinzas abiertas y en algún momento pues pasa una compañera por ahí y se transmiten los fluidos. No sé en qué momento volverá. Bueno, todavía hace frío para que vuelva a poner huevos, pero de un momento a otro, mirad, ahí está la trofalaxia. De un momento a otro, en cuanto empiece el calor, esta colonia volverá a tirar hacia adelante. Fijaos ahí que ya lo he vuelto a tapar, ¿de acuerdo? Para que el aire no les moleste. Quiero a ver si os puedo enseñar lo de jamón, fijaos ahí. Como también es verdad que llevan toda la noche, entonces es normal que no le hagan mucho caso ahora, pero mirad, mirad. Ahí está. A ver si puedo quitar esto sin que se asusten demasiado. Y os lo puedo enseñar. Cómo pegan unos bocados al jamón, que es una cosa espectacular. Fijaos, fijaos. Es que les encanta, ¿eh? Y ahora porque son, bueno, ya sabéis que las hormigas son principalmente animales nocturnos y por el día pues no están muy muy activos. Pero esto anoche cuando se lo eché, que fueron sobre las 8 de la tarde, estaba lleno de hormigas. Literalmente habían 6 o 7 encima del jamón, pegándole unos bocados impresionantes. Y bueno, voy a... Os enseño un poquito el estado de la colonia, cómo está. Y ahora lo que voy a hacer va a ser probar a ver la lente esta, qué tal funciona, ¿de acuerdo? Hoy voy a hacer un corte, voy a ponerlo todo en posición y vamos a ver qué tal funciona el experimento. Bueno, pues llevo un rato haciendo pruebas y la verdad es que es bastante complicado enfocar. Pero bueno, las imágenes que puedo conseguir pues son de esta calidad y luego a partir de aquí pues hacer zoom. Pero fijaos que tampoco es que se puedan apreciar muy bien los detalles. Además, la condensación que hay pues molesta un poquito. Fijaos, aquí tenemos a la reina. Y realmente pues tampoco es que me guste mucho cómo se ve. Ahora haremos la comparación. Pero bueno, quería probar a ver si con una lente de aumento pues se podía ver mejor. Fijaos a ver si somos capaces de enfocar a esa. Igual en otro tipo de hormiguero pues sí que sería más útil esto, pero bueno, ahora mismo para ver a la reina igual sí, mirad, fijaos ahí. Bonita, la reina de Camponotus juventatus. Ahí podéis ver las cicatrices de los músculos alares. Pero bueno, si hacemos así, yo creo que se ve mejor. Tenemos una visión más global de todo. Y no sé, tengo que probar más el tema de la lupa. Pero bueno, no quería pasar el vídeo sin enseñaroslo. Así que nada, creo que nos vamos a despedir por aquí. A ver. El tema del jabón no he podido grabarlo, porque ya digo, están un poco también asustadillas. Pero bueno, ya haré un vídeo por la noche, un día que esté recién puesto, y veréis cómo le atacan sin piedad. Así que nada, me voy a despedir por aquí, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.